Let's begin. Hello, Avilén. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Hi, teacher. Fíjense que tengo unas dudas con respecto a veces me cuesta formular las oraciones con el in, on y el at. Porque como la primera vez que vimos esas tres es cuando dijimos que son meses, años, y así, ¿verdad? Y después vimos que son se ponen en las direcciones, en países, sobre lugares. Entonces ahí sí me confundo cómo formular las oraciones. Ah, ok. Lo que pasa es que las preposiciones son de tiempo y de lugar, ¿verdad? Tienen un uso diferente en cada caso, ¿verdad? Si es el tiempo, tienen, ¿verdad? Como le voy a compartir la pantalla. Ok, si estamos hablando de tiempo, puede usar la preposición in para darle un ejemplo, ¿verdad? I wake up. El I siempre va a ir mayúsculo. I wake up. Early in the morning. Aquí está funcionando como preposición de tiempo, ¿verdad? Tiempo. Okay, es la misma preposición, ¿verdad? Solo que aquí la estoy usando como tiempo. Y aquí Sí, como como de lugar. Entonces son usos diferentes, las mismas preposiciones, pero tienen uso diferente. Lo que hay que tener en mente es cuándo voy a usar in, cuándo voy a usar on y cuándo voy a usar at. En general, la última que vimos fue en lugares, ¿verdad? Usamos in cuando estamos diciendo dentro de un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que yo vivo en una casa, dentro de ese espacio, en una casa, in a house. Vamos a usar también para cuando vamos a referirnos a, vamos a indicar el país. I live in El Salvador. Está funcionando siempre como de lugar, ¿verdad? Entonces, in lo utilizamos para hablar en una área reducida, estamos adentro de una área reducida, o adentro de un país, en El Salvador, en un municipio, in San Salvador, in Santa Tecla, etcétera, ¿verdad? Vamos a usar on cuando nos refiramos a que algo está sobre una superficie. My office. Okay, my office is on Second Avenue. Ahí estoy diciendo, es sobre, sobre esta avenida, sobre esta calle, esta avenida. Estoy utilizando on. My office is on Second Avenue. Ahora cuando son en lugares, por ejemplo, cuando decimos que mi computadora está en el escritorio, podemos usar el on. On, está porque sobre el escritorio. Está sobre el escritorio. No puedo decir in porque no está adentro, ¿verdad? Entonces, in es cuando sea adentro. Ahora, la at es un poco más, es como no es específica o para cuando, en caso específico, por ejemplo, ok, estoy diciendo que mi gato está a la ventana, porque no puedo decir que el gato está in the window, porque no se puede meter en la ventana, es un cristal, no puede estar adentro de la ventana.
Tampoco puedo decir on porque eso ni que fuera araña para ponerse sobre la ventana, ¿verdad? Entonces en ese es at. Mi gato está a la ventana. Él está por ahí parado. ¿Y qué otro caso se utiliza el at? Para cuando usted está, por ejemplo, por ejemplo, digamos que dice la vaca está en el césped, utilizamos el at. No, porque entonces la vaca está parada sobre sobre el césped. Sería el on entonces. On, ajá, the cow. La vaca me dijo, ¿verdad? Is on the grass. Ajá, la vaca está parada sobre el césped. The cow is on the grass. Ahora, otro ejemplo de, puede decir, digamos que usted va a alimentar al, tiene que darle de comer a su hijo y él está en la mesa. My son is at the table. Estoy diciendo my son is at the table porque no puedo decir in, porque ya dijimos que in es cuando algo está adentro. No puedo decir que él está adentro de la mesa. Tampoco puedo utilizar on porque no está sentado sobre la mesa. My son is at the table. Él está a la mesa. Ahí está esperando que le lleve, sí, que le lleve su comida. My son is at the table. Otra puede ser, I wait the bus. I wait for the bus. And the, I wait for the bus at the gas station. Espero el bus a la gasolinera, porque no estoy adentro ni estoy sobre de la gasolinera. Estoy afuera de la gasolinera, estoy por ahí, no estoy encima, no puedo decir on, ni estoy adentro, porque si estoy adentro, pues no me va a ir a sacar el bus, ¿verdad? Entonces es como, yo espero el bus ahí, a la gasolinera. I wait for the bus at the gas station or at the bus stop, en la parada de buses también. So, esa es la diferencia de cuando voy a usar in as en cuanto a lugares. Y en cuanto a tiempo, pues ya les explicaba que hay frases específicas, como por ejemplo los periodos del día, ¿verdad? Tenemos in, con in vamos a usar in the morning. No podemos usar otra combinación tampoco con esa. In the afternoon. In the evening. Ok, la preposición in, cuando se refiere, no quiere decir dentro, eso es de lugar, quiere decir dentro, ¿verdad? Pero con estos periodos con tiempo usamos in para referirnos a estos periodos de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the evening. Pero si es en la noche, no puedo usar in. Con ese uso at night. At, también noon, at night, at noon, no puedo usar, ya son frases como decirlo, dadas, estructuradas así. At night se utiliza como en qué acción. En la noche, ajá, por la noche. Digamos study en la noche, at night. I study at night, exacto, I study at night. Porque ya son, solo hay que memorizar que nunca, no podemos decir in the night, porque es incorrecto. Sí se le entiende, pero no es correcto decirlo así. Entendido. Uh-huh. Y también in se utiliza cuando va a mencionar una estación del año. Primavera, verano, verano es summer, in summer. Uh-huh. Digamos que llueve en el...
en invierno, digamos, ya está dentro del periodo de invierno. Ajá, we are in winter. Estamos en invierno. We are in winter. On se utiliza con días, con los días de la semana. On Monday. On Tuesday. Y así solo es seguir memorizando con qué va cada una de ellas. Pero es cuestión de práctica y un poquito de memorización. Se puede hacer memorización también. De acuerdo, teacher. Para mí la mejor forma de memorizarlo no es sentarme y decir in se usa con esto y esto y esto y aquello. No, a mí no me funciona así, pero tal vez a usted sí. A mí me funciona escribir mucho, escribir muchas oraciones, escribir muchos ejemplos. Pero cada quien sabe cómo aprende mejor. No sé qué es lo que le funciona a usted. Oh, ver videos también, ver videos. Sí. Ajá, viendo el tema y después buscar en Google, por ejemplo, algunos ejemplos, más ejemplos de lo que usted ha explicado. Ajá, ver en YouTube, esa es una buena herramienta, buscar tutoriales, eso es bueno también. Uh-huh. De acuerdo, teacher. Ok, eso algo. Es todo. Eso es todo. Vaya, pues. Vamos a esperar que se conecte la siguiente persona. Espero haberle ayudado. Y esto no quiere decir que ya no me puede volver a preguntar porque solo es una vez en el mes. No, puede hacer cualquier pregunta que tenga en clase. Y en las otras, cuando tengamos el módulo 2, estaremos con usted siempre. Fíjese que eso es difícil saber porque lo normal cuando estábamos en clases en la academia era que por lo menos 3 meses estábamos con el mismo grupo y luego nos cambiaban. Pero ahora en esta modalidad todavía no nos han dicho, así es que no lo sé. Pero ojalá que como usted nos toque, porque usted ya sabe cómo somos cada uno. Ya los conozco y me conocen. Sí. Ojalá que sí, esperemos que sí, porque también uno se acostumbra. Y ya me aprendí los nombres. Y si me toca otro grupo, volver a aprender. Ya, a empezar de cero. Sí, pero bueno, a ver qué pasa. Está bien, teacher. Ok, la veo entonces mañana. De acuerdo, teacher. Okay. Gracias, oye. Good night. Ok, good night. Take care. Okay. Vamos con Marcela. No está esperando. Le toca a Marcela. Quizás se le olvidó. I don't know. Let's close some windows. Vamos a esperar unos minutos a Marcela. Hello, Marcela. How are you doing today? Hi. Hi, how are you today? Fine, you? Very good. Ha estado saliendo tarde, ¿verdad? Estos días. Se me complica bastante, sí. Y más la carrera no ayuda. Ay, Dios. Ok, Marcela, cuénteme en qué le puedo ayudar. Quizá quisiera reforzar un poco de los adjective, cuando hablábamos de
cuando decimos hellscape, yo me recuerdo de este ejemplo, siento que me cuesta mucho de los nouns, adjective nouns. Possessive adjective. Ah, ok. Vamos a ver. Abrí esto. Aquí. Ya. Ok, los possessive adjectives es, creo que estaban como en las primeras. Quiero ver. Ok, esto en los possessive adjectives vimos esta parte del his y her y todo eso, ¿verdad? Sí. De sí. Eso me está hablando, ¿verdad? Sí, y okay. También vimos cuando estamos hablando de algo que es muy propio de la persona, que poníamos el ejemplo de cuando nosotros veíamos, por ejemplo, Marcela's Bakery, la panadería de Marcela, ¿no? Ah, sí, sí, es que puede, bueno, son, es como dividirlo en dos partes, que están los possessive adjectives y possessive nouns. Los possessive adjectives son, por ejemplo, cuando decimos his, her, her, our, their, it's, your, it's, my, esos son los possessive adjectives. La diferencia entre my y me. Me dice my y. Me. De me. Ok, me es como decir yo. Uh-huh. Ajá, pero no es posesivo. Ok, por ejemplo, puedo decir this is me. Si le estoy enseñando una foto, ok, yo le enseño una esta foto y le digo, ah, esta soy yo, this is me, esta soy yo, this is me, pero no es mío. ¿Y sería también válido decir this is I? No. Mm. Si usted se lo dice a alguien, se le entiende, this is I, pero está incorrecto. So, this is me, esta soy yo. O igual cuando estamos a que diga quién quiere postre, who wants a dessert, and you say me, es como decir yo. Okay. Who is the most beautiful, quién es la más bonita, me. Okay. Eso es como decir yo, pero a diferencia de my es un posesivo. Estoy diciendo que algo me pertenece. Okay. Y hay otro similar que creo que decíamos my y mine. Ok, en este caso es que este es un possessive adjective y este es un possessive pronoun. La diferencia es que cuando uso el possessive adjective va seguido por algo, por un objeto. Por ejemplo, puedo decir, this is my, necesito algo. This is my cell phone. Ok, puedo decir, this is my cell phone. Ok, este es mi celular. Ok, entonces el possessive adjective va seguido de un objeto. Pero si yo uso el possessive pronoun, el objeto va mencionado antes. Ok, digo, this cell phone is mine. Este celular es mío. Entonces, esa es la diferencia. Este es como decir mí y este es como decir mío. La diferencia es possessive adjective va seguido por un objeto, un nombre, una cosa. Y cuando uso el possessive pronoun, el objeto se menciona antes y el possessive al final.
Lo otro que usted me preguntaba es los possessive noun, el nombre. Ok, este es adjetivo, pronombre, y está el possessive noun, que es el nombre, cuando yo utilizo el nombre de la persona. Teacher, me estoy dando cuenta de algo. Entiendo bien, estoy entendiendo y realmente sí, me queda súper claro. Tenía esa duda, cuando usar my, cuando usar me, cuando usar me. Pero mi hora de la computadora, ¿verdad que yo me conecté tarde? No. Ahorita. Ay, que mi hora de la computadora del teléfono no es el mismo, ¿sí? Ajá, sí se conectó un poquito tarde, pero no importa. Igual Sandra puede estarse por allí. No. Sí, no, porque... lo que pasa es de que me conecté tarde porque mi computadora tiene las 22 y 17 y mi teléfono tiene las 22 y 23. Y yo estaba viendo el teléfono de la computadora. Ajá, sí. Pero mi duda es la misma. O sea, los possessive son la misma. Sí, sí. No explico cuáles son los adjectives, cuáles son los noun y cuáles, cuándo usarlos. Y eso, cuándo hacer la oración. El possessive, es que son tres, ¿verdad? Sí, son el tres. El possessive, adjective, el noun y el otro, ¿cuál es, teacher? El possessive adjective, possessive pronoun y possessive noun. Ajá. ¿Y cuáles van en cada uno? Ok. Vamos a entender possessive adjective. Tenemos possessive pronoun. Y tenemos el possessive noun. Ajá. Okay. El possessive adjective es el que va seguido. Le decía, por ejemplo, possessive adjective son my, your, his, her, our, ajá, their, you. Ajá, y el your y el it, ¿verdad? Que el it rara vez se usa, pero sin embargo sí se usa. Luego está el possessive pronoun, que tenemos mine. El your es igual, yours, ese es yours, con S. El his es igual. His es his. Hers. Ajá. El our es ours. Con ese todos. Ajá. El their es theirs. Y el it es igual. Okay. Se mantiene. Ahora, lo que le explicaba es que esto, pues, ustedes ya saben que dependerá del pronombre que se esté utilizando, se hace el posesivo, ¿verdad? Y son para indicar que nos pertenece, que algo nos pertenece. Pero la diferencia es, significan básicamente lo mismo, solo que el orden gramatical es diferente, ¿verdad? Yo puedo decir, this is my computer. This is computer is mine. Ajá, this computer is mine. Okay, aquí están las tres formas de indicar que algo nos pertenece. Lo puedo hacer con un possessive adjective. Cuando uso possessive adjective, él va seguido de un objeto. En este caso es computadora, el objeto.
Porque yo no puedo decir, this is my, este es mi qué. Necesito algo después. Mi qué, mi computadora. This is my computer. Pero si yo utilizo un possessive pronoun, el objeto va mencionado antes. En la mayoría de casos. Y en alguno no se menciona. Aquí está el objeto y el possessive va al final. Estoy diciendo prácticamente lo mismo. Esta es mi computadora. Esta computadora es mía. Okay? ¿Ok? Y sí, puedo usar el possessive noun. Este es que voy a utilizar el nombre. El nombre en este caso es Flor. Para indicar posesión sobre ese nombre, le agrego el apóstrofe y la S. Esta es la computadora de Flor. Flor's computer. Oh. Uh-huh. Entonces, se fija, aquí no estoy usando my, your, his, her. No estoy usando nada de esto, sino que estoy utilizando el nombre de a quien le pertenece el objeto. Para hacer un nombre posesivo, solo necesito el nombre y agregar un apóstrofe con una S, lo cual me indica la posesión sobre este nombre. Esta es la computadora de ¿quién? De Flor. De Flor. Uh-huh. Esas son las tres maneras que tenemos de indicar posesión. ¿Y cómo se llaman? Por ejemplo, el some, a lot, many, any. Esos se llaman quantifiers. Son indicadores de cantidad. Uh-huh. Otra cosa, lo que les mencionaba aquí con estos, con los possessive pronouns, es que a veces no se mencionan. ¿Cuándo no se mencionan? Para no hacer como redundante una oración o una... por ejemplo, si yo pregunto, whose, okay, yo pregunto, ¿de quién son estos dulces? Whose candies are these? Mm-hmm. They are mine. Okay, son míos. They are mine. No estoy mencionando en ningún lado aquí, porque ya lo mencionaron aquí. Entonces, en esos casos puede que ni siquiera mencione el objeto, porque ya se mencionó previamente. Entonces, para no estar repitiendo la palabra candies, es they are mine. Son míos. Es possessive pronoun, pero de los que no se mencionan. Ahí, ¿verdad? Está el possessive pronoun y no está mencionado. ¿Por qué? Porque se mencionó previamente en la pregunta. Whose candies are these? Entonces ya sé que están hablando de los dulces. Ya no necesito volverlo a mencionar. Es como la plática más habitual en el español. Ajá, es como irle siguiendo. Esos dulces son míos. Ajá, exacto, para no volver a repetir la palabra que ya se mencionó anteriormente. Es como siguiendo un hilo y en la conversación yo ya sé que estamos hablando de los candies, entonces ya no es necesario repetir la palabra. Mm-hmm. Porque, podría decir, pero sonaría redundante. Whose candies are these? They are my candies. Ah, entonces, they are mine. Uh-huh. Para evitar caer en la redundancia. Y los que son on the corner, si yo digo que on... Los son de ella, o sea, solo por decir son de ella. They're her. They are hers. Ajá, uh-huh. They are hers. O son míos. It's mine. They are mine. Uh-huh. Dependiendo de quién sea el dueño. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. Claro. Thank you, teacher. Okay. Esa era más que todo la duda. Y
El in, on, at, no, eso sí, ya. Por ratos no se me traba, pero sí, ya. Entonces los de on the corner of, across from, next to, son, ¿qué son esos? Los quantifiers también. No. Esas son preposiciones de lugar. Oh, okay. Ajá, es algo diferente. Eso, déjeme buscarle acá. Estamos como en la 40. No. No recuerdo en qué página lo vimos. Ah. Para los contenidos. Ahorita. Okay. Thank you. Good night. Good night, Marcela. Good night, Marcela. Lo vimos. Es la clase del lunes. Uh-huh. Ok, estas son las que me está diciendo. Ahorita le comparto la pantalla. Ok, son estas, ¿verdad? On the corner of, across from, next to, y between. Esa, ajá, okay. Esa. Estas son preposiciones de lugar. De lugar. Acá, ¿no? Prepositions of place. Estas son para indicar lugar. Primero vimos in, on, at, ¿verdad? Pero existen otras, porque in, on y at son para ubicar un punto. On es sobre, in es para indicar un punto dentro de un espacio, y at es como cuando no podemos decir ni dentro ni sobre, sino que no muy específico. Pero también están las otras preposiciones que son también para indicar lugar, como por ejemplo on the corner of, que significa en la esquina de. En la esquina at, de. Across from es al otro lado al de. Al otro lado de. Next to es a la par. Y between significa medio. En medio de o entre. Esas son preposiciones de lugar. Acabo de hacer la tarea y decía que alguien estaba en el jardín. Uh-huh. Entonces, pero lo está diciendo y está como un punto específico en el jardín. Entonces, cuando le puse, ¿por qué? O sea, como jardín puede ser cualquier parte del jardín, asumí yo. Y entonces coloqué in, pero no, era at. Y le tomó bueno at. Ajá. Uh-huh. Es que le dependerá. Yo hubiera puesto in también, pero como ahí depende como del contexto. Vaya, porque decíamos, según lo que hemos estudiado, que depende del contexto. Yo le puedo decir, I am in the mall. O le puedo decir, I am at the mall. Mm-hmm. ¿Cuál es la diferencia? Que yo uso in cuando estoy dentro de un lugar, y este lugar es como reducido, es un lugar específico, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, estoy dentro del mall. I am in the mall, ¿verdad? Yo estoy ahí en ese espacio. Puede ser que usted me pregunte, where are you? ¿A dónde estás? Y yo le diga, I am in the garden. Estoy adentro del jardín, estoy en ese espacio. Y es correcto. Pero digamos que si yo no estoy ahí, no estoy parada en ese espacio, sino que estoy cerca del jardín. Estoy cerca, pero no estoy adentro. ¿Ya? En ese caso uso at. Okay. Quizás estoy enfrente del jardín, estoy parada cerca del jardín, pero no me he metido ahí dentro. Entonces, en ese caso, uso at. Igual, puedo ir caminando y me dicen, ¿dónde estás? I am at the mall. Estoy al centro comercial, pero no estoy adentro, estoy afuera, estoy por ahí. Cuando no es un lugar, o sea, un lugar específico. Ajá, no estoy adentro,
ni estoy, no puedo decir on porque no puedo estar sobre el centro comercial. No, pero si está en una tienda en el mall, entonces es in, entonces, porque ajá, in. Es como más específico. Está dentro de ese espacio. Ok. Pero si no está dentro de ese espacio, puede utilizar at. Ajá, es que preguntaba, creo que preguntaba, que dónde estaba alguien. Yo no sé quién era, pero era una persona. Y entonces responde, está en el jardín. Entonces, cuando yo le puse in y le di enviar, me decía que esa estaba mala y entonces ahí es donde yo me quedé. Entonces tiene que ser at. Ajá. Y ya me la tomo como buena. Ajá, es por eso, es porque depende del contexto. Y a veces, como en hay ejercicios que tal vez si viendo una foto, viendo un dibujito, nos podemos ubicar más. O si estamos siguiendo el hilo de una conversación. Pero si solo es una oración y no hay indicadores, a veces ahí nos perdemos. Otra cosa, teacher, cuando estoy haciendo a veces cuando se pone el video y uno, la discusión. Si usted no le da el apóstrofe, no le coloca el que tiene la plataforma, no se lo acepta y le pone mal a la pregunta. Porque me pasó en el examen anterior que estaba escribiendo y el apóstrofe, o sea, tuve que copiar y pegar la palabra donde estaba el apóstrofe, porque si no, y a, ¿cómo se llama el jefe de Denilson? Don Guillermo. Don Guillermo le pasó exactamente lo mismo. Ajá, que a veces quizás mejor hay que copiar y pegar, porque esa simbología del apóstrofe, no la acepta. Sí, de hecho es por eso, en el teclado, bueno, ese creo que la primera que me reportó justamente en el examen fue María Cristina, que me dijo que no le daba y lo intentamos, yo le dije, es el apóstrofe, hasta le mandé captura de mi teclado, le digo, el que me aparece a la par del signo de pregunta abierto, ese es el apóstrofe, porque el que está abajo, a la par del signo de más, ese es tilde. Ajá. El teclado tiene tilde y tiene apóstrofe. Y hay otra cosa bien importante, que si uno le da, para seguir avanzando, ¿verdad? Seguir escribiendo, uno va tocando el espaciador. Si usted le da dos veces, no se lo acepta también. O sea, no, hay no que lo tener acepta. Cuidado en todo eso. ¿Sí? Ya vamos a dormir, teacher, ya. Ya es hora, ¿verdad? Ya. Ok, espero haberle ayudado. Sí, y gracias. Pues nos vemos mañana y cualquier pregunta igual pueden preguntar en clase. Solo lo único que no hay tanto como para, pero sí pueden seguir preguntando cualquier duda, incluso por chat, no importa. Ok, le agradezco mucho. Estamos para Feliz apoyarle. noche. Bueno, feliz noche, cuídese. Gracias, hasta mañana, igual. See you tomorrow. Hasta mañana, see you tomorrow. Okay. Según tengo acá, tendría que conectarse las últimas 5 personas. La primera fue Avilén, se conectó. Marcela también se conectó. Y Sandra Patricia se conectó. Después de ellas tenemos a Cristian Miguel Alfaro. Él no se ha conectado a ninguna videoconferencia. Y tengo también a Bella Iris Ramos, que tampoco se ha conectado a ninguna videoconferencia. Entonces, me extendí un poco con las anteriores porque igual tenía este espacio de tiempo. Pero ahora, pues, quisiera ver. Estas son dudas referentes a cuestiones de gramática. Creo que quedaron muy bien explicados. Me alegro haberles ayudado. Y pues estamos para servirles. Ahora, ¿cómo podemos mejorar? Hay muchas maneras de mejorar
en nuestro inglés. Hay que empezar a pensar en inglés, hacer oraciones cortas, utilizando los contenidos que hemos visto, podría ser de mucha ayuda. Vamos a ver. Ahorita no me quieren responder los programas. Creo que el internet también ya está como cansado. Pero vamos a seguir. Este video me llamó la atención. 5 steps to improve your English listening. In my personal opinion, listening is one of the most difficult. For me, it's one of the most difficult skills to develop, but it's not impossible. I would like to watch this video to see what is. What can we learn from this video? You'll see simple, effective tips that anyone can use to improve their English listening skills. We'll also give you a practical, easy-to-follow study plan to help you improve your English listening fast. But first, let's start with some questions. I'm going to ask you about 4 different situations where you would hear spoken English. You should think about whether understanding spoken English would be easy or difficult for you. Okay? First, you're listening to an English teacher speaking British English, speaking slowly and clearly. Easy or difficult? Next, you're listening to a native English speaker from Scotland who speaks with a Scottish accent and also uses a lot of slang and idiomatic English. What do you think? Would this be easy or difficult for you? Next, you're on a train. There are 4 non-native speakers from 4 different countries talking to each other. They have different accents. Do you think you could understand their conversation? Would it depend on where they were from? Finally, you're listening to a news show on the radio or as a podcast. There are many different speakers, and of course, you can't see them. They're talking fast, using a lot of less common vocabulary and changing topics often. How would you find this? Probably, most of you think that the first situation is the easiest and the last situation is the hardest. However, a lot depends on you and your experiences. The big question is, what can you do in those difficult situations? You've been studying English for years, but you still can't understand everything you hear. We get it. It's frustrating. So what can you do? Here's a question. If you worry a lot about your English listening, will it make your English listening better? No, of course not. Many English learners get very stressed and anxious when they can't understand something. This doesn't help your English listening, and it can even make it more difficult to understand spoken English. To understand a foreign language, you need 100% of your brain power. Why can't I understand this? What was that word he just used? They're speaking too quickly. If you're worrying and thinking thoughts like this, you aren't concentrating on listening. You're focusing on your own worries and thoughts, and not on what you're hearing. This makes it harder to understand, not easier. So relax. If you understand, you understand. If you don't, you don't. It's not the end of the world. By relaxing and focusing 100% on what you're hearing, you have the best chance to understand. Bom, tirando fotos de aves e animais, que modo de disparo você prefere? Ah, depende. A prioridade do obturador é boa para congelar o movimento. Por exemplo, esses pássaros que batem as asas rapidamente. That's Portuguese.
if you didn't know. I don't know one word of Portuguese, so I can't understand anything she's saying. Is that a problem? No. Am I worried or stressed? No. If I listen carefully, I can hear a few words which sound kind of familiar, so I could maybe guess the topic in a very general way. Take the same attitude when listening to English. If you don't understand, there's nothing you can do about it. So relax. Being relaxed and focused gives you the best chance to understand what you hear. Remember, you need 100% of your brain power to understand spoken English or any foreign language. You know what takes a lot of brain power? Translating English into your language. So you can't do both. Professional interpreters who translate spoken language as they hear it have a very difficult job. In fact, they can only work a few hours a day because it requires so much concentration. If you listen to English and try to translate it into your own language at the same time, you're trying to be a professional interpreter, except you haven't had the years of training that they've had. Also, you're not getting paid like they are. Doesn't sound like a good deal, right? Again, when you're listening to spoken English, just listen. Don't do anything else. Don't try to translate things. Don't worry about words you don't know. Don't think about things you didn't hear. Just listen. Want to know a simple secret about understanding spoken English? You don't have to understand what someone said to understand what they mean. Wait, what? It's true. Very often I see English learners focusing too much on the things they don't understand. I hear things like, there was a word I didn't know, so I couldn't understand. Here's the thing. Understanding doesn't just depend on listening. Very often, there are other things that you can use. For example, if you're face-to-face with someone, you can use their body language, tone of voice, facial expressions to help you understand what they mean. Also, think about the situation you're in. What is the other person likely to say? What words are they likely to use? For example, imagine you're at the airport. You're checking in for your flight. What questions might you expect to hear? You'd probably hear questions like, did you pack these bags yourself? Have you already checked in online? Would you like an aisle seat or a window seat? Imagine you hear the last question, but you don't know what aisle means. Even if you've never heard the word before, it shouldn't stop you from understanding the question. You know that there are two choices, aisle seat or window seat. You know what window seat means. You know that aisle seat must mean something different from window seat, so you can work it out. Similarly, imagine you hear this. Have you blah, blah, chicken online? Chicken? Did he say chicken? That doesn't make sense. Right, it doesn't make sense. So probably the person behind the check-in desk didn't say chicken. He probably said check-in because that's what you're doing. You're checking in for your flight. So when you're listening to spoken English, use everything you can to help you understand. Don't think, I don't understand one word, so I can't understand anything. It's just not true. At the beginning of this lesson, we looked at different situations where it might be easier or more difficult for you to understand spoken English. Generally, if you're familiar with something, it'll be easier to understand. For example, if you learn English from a teacher and your teacher is male and British, you'll probably find male British voices easier to understand. On the other hand, you might find female voices slightly more difficult,
You might find other accents like American voices or Australian voices harder to understand. So, what's the solution? Very simple. Listen to as many different voices as possible. Don't limit yourself. If you only listen to one kind of English, you'll be good at understanding one kind of English. So, listen to different kinds of English. Listen to English people from the north, south, east, and west of the country. Listen to Scottish speakers, Welsh speakers, Irish speakers. Listen to men, women, and children. Listen to Americans, Australians, Canadians, and South Africans. Listen to Indian, Chinese, Russian, or Brazilian English speakers. What's that? You only want to listen to native English? Fine, but remember that more English is spoken between non-native speakers in the world today. So it could be a very good use of your time to listen to non-native English as well. It's not just about listening to different voices. You should listen to as many different formats and sources as possible. So, listen to songs, TV shows, films, audiobooks, textbook exercises, and anything else you can find. All of the advice in this lesson will help you improve your English listening, but you also need a practical plan to work on your English listening. Let's make a plan together. Ready? It's very simple. You just need to follow two rules. Rule number one, do something every day. Rule number two, do something different every day. Easy, right? But I don't have time. You don't need much time. If you have 10 minutes a day, spend 10 minutes a day. Of course, more is better, but be realistic. Don't say you're going to spend an hour a day on English listening practice unless you're sure you'll do it. Good target is 15, 20 minutes a day. This is not too much, so it should be easy to stick to. It's also enough to get better and improve. Well, what about the second rule? You need to do something different every day so that you listen to different sources and different voices. If you do the same thing every day, you won't get enough variety. Here's what your listening plan for 1 week could look like. Monday, listen to one or two songs 2 to 3 times each. Tuesday, listen to a podcast with American voices. Wednesday, watch 15 minutes of a TV show from the UK. Thursday, do a listening exercise from a textbook. Friday, watch 15 minutes of a news show. Saturday, watch 15 minutes of an old movie. Sunday, call a friend and spend 15 minutes speaking in English. This is just an example. Your plan will be different. That's fine. Here are some questions you probably have. Where do I get materials? Easy. Get on Google or the search engine of your choice. There's a lot of stuff out there which is free if you have an internet connection. Yes, you have to work a little to find materials that will suit you. That's necessary because you should choose your own listening materials. How do I choose something which is the right level? There's a good rule here. The first time you listen to something, you should be able to understand more than 50% and less than 90%. If you can't understand half of what you hear the first time you listen, then it's too difficult. If you understand more than 90% the first time you listen, then it's too easy. So try to choose materials which are in this range. How do I stick to my plan and make sure I don't give up? Make your plan at the start of the week. Write it down. Stick it somewhere in your home, for example, on the wall or on your fridge. Think about what time of day you should do your English practice. Are you better in the mornings or in the evenings? Try to do your listening practice when your brain is at its best. Then, when you do your listening practice each day, cross it off your plan.
That way, you'll see what you're doing every day. You won't want to miss a day. If you have good ideas for things to listen to in English, please share your suggestions with other English learners in the video comments. Did you enjoy this lesson? Don't forget to check out our website for many more free English lessons, oxfordonlineenglish.com. Thanks for watching. See you next time. Okay, there we heard some advice. Well, some pieces of advice. Want to speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at EnglishClass101.com. 15 questions that you should know. So these are 15 questions that not necessarily you need to know how to ask them. Perhaps you know some of the questions already, but you will probably also hear these questions as well. So we'll practice a few different answers for these questions too. So let's get started. Do you like American food? The first question is, do you like American food? You will probably be asked this question. Do you like American food? You can either say yes or no, or you can give a specific example. Someone says, do you like American food? Yes, I love Philly cheesesteaks. I would recommend saying yes or a little, or you can just say, I don't know. What do you recommend? Have you been to the United States? The next question is, have you been to the United States? Have you been to the United States? So if someone asks you, have you been to the United States? You should reply with either, yes, I have, or no, I haven't. Or maybe, no, I haven't yet, but I want to. When you want to ask someone this question, you can say, have you been to Japan? Have you been to Egypt? Have you been to China? Whatever. You can use your own country when you ask this question. How are you? How are you? When someone asks, how are you? Don't say, I'm fine, thank you, and you? Please don't say that. Please say something more natural, like, good, great, I'm good, how are you? Something like that is much better than, I'm fine, thank you, and you. Be a little more genuine in your reply. Also, when you ask this question, maybe one point to help you sound a little more natural when you ask someone else, don't, like, try to say, how are you, instead of how are you, or, and make sure your intonation is correct. I've had a few people ask me, how are you? Like a little too, like, yeah, with this question, or like, how are you? But how are you should be the intonation with this. How are you? How are you? Is a little bit more natural. How long have you been studying English? How long have you been studying English? How long have you been studying English? Great question to know the answer to. Your answer should be, I have been studying English for blah, blah, blah years, or blah, blah, blah months, or blah, blah, blah weeks. But if that's too much for you, you can just use the time. How long have you been studying English? 6 years. How long have you been studying English? 2 months. So just pick the time if the whole sentence is quite long for you. How old are you? We don't really go around asking people how old they are. Like just the first time you meet them necessarily, especially if they're older, much older than you. Like in particular, it's sometimes considered rude to ask, especially women, how old they are. So just be careful with this question. But if you're about the same age group, you know, maybe you're at an event or a party or something and you just want to check how old the other person is, you can use this phrase. When you reply to this, just say, I'm plus the number to make a really simple response. So how old are you? I'm 15. How old are you? I'm 42. Whatever the answer is, just stick I'm in front of it. Not I, but I'm. I am. But use the contracted form to sound more natural. I'm number. If you want to make a full sentence, you can say, I'm number years old. Don't forget that S in years. I'm a million years old. What did you say? What did you say? If you couldn't quite hear something that someone else said, you can use this question to confirm. Sorry, what did you say? Juan Manuel toda su vida ha comprado de la misma manera. Okay, those were some videos that I would like to, well, I recommend. Recommend. One useful advice of the first video, creo que el primer video que vimos tiene un consejo muy útil y eso me ha funcionado muy bien.
Y es no tratar de entender el 100% de lo que escuchamos, porque entonces nos vamos a frustrar. Y para entender lo que escuchamos necesitamos el 100% de la capacidad cerebral, y el cerebro, uno frustrado o preocupado, ya no funciona bien. Entonces podemos conformaros con entender keywords, palabras claves. Y con esas palabras claves podemos entender el contexto de lo que se nos está hablando. Es bueno ver videos en YouTube como para reforzar lo que estamos aprendiendo, hacer una parte extra. Go the extra mile. And that's it for today. Okay, así terminamos las sesiones de refuerzo. Gracias a las tres personas que se unieron. Eran las tres que esperaba para ahora. Con esto finalizamos. And see you tomorrow.